Está bonito, ¿no, señora? Sí, ese está muy padre. Yo lo quería. ¿Cree que le guste ese a mi novia? Por supuesto. Por supuesto, ah, claro que sí, pero por supuesto. Listo, se armó. Se armó, amigos míos. Se ha cumplido, se ha comprado el ramo buchón. A ver, rosas rojas, no dice la señora. ¿Por qué? Ah, tengo 56 años. Rosas rojas. No más, ya. Sí, recomiende las rosas y hasta acababa de terminar. ¿Qué pasa, amigos míos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video, en este canal. Pues, amigos míos, el día de hoy me encuentro en el famoso mercado de Jamaica, donde venden muchas, muchas flores. No es por exagerar, amigos míos, pero aquí se concentran las mejores plantas, las mejores tierras. Un buen lugar para que tú compres y vendas. Un buen Pedrito que me anda acompañando, ya se anda echando un cocazo. ¿Una red o un cocazo? Cocazo. El día de hoy vamos a estar comprando las flores para mi morrilla. La banda que no sepa, sí, tengo una novia. Vamos a buscar el ramo buchón. También dije, estaría bueno sacar un video para que aquella banda que quiera aventurarse al mercado de Jamaica venga aquí a comprar sus flores. Así que pues, amigos míos, vamos a buscar el mejor ramo buchón para mi morrilla. Vamos a estar cotorreando en este video. También vamos a conocer el mercado de Jamaica. Es la primera vez que vengo, debo declarar eso. Y vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué nos encontramos. Y pues vaya a encontrar el ramo buchón para mi morrilla, para mi novia. Entrando al mercado de Jamaica, hay dos partes, ¿verdad? Uno donde venden pues como tal la verdura y así, y otro donde venden las flores, pero yo veo verdura en todos lados. Si no, pues le llevo un ramo de lechuga, ¿no? ¿Crees que me perdone con uno de estos? Sí. Quiero llevarme un globo de el Jimmy después de comprar el ramo buchón. Pero no encontramos las flores, no encontramos los ramos buchones, encontramos pura verdura, ¿no? Pura verdura, comida. Tal vez sea allá, mira. Es que está grande, güey. Como que me voy a llevar esta, como que se me antojó una naranja de hasta acá abajo. Te doy 500 pesos si te avientas. No. Ah, mira. Eso sí la aman, sí la aman. Así es como arreglas esto. Ah, ok. Tú lo llevas y ya te lo arreglas. ¿Gratis? No. ¿Qué onda aquí? Los chavos enamorados acá. ¿Qué onda? Ya, ¿cuántas docenas se van a llevar ustedes entonces? Seis docenas. ¿Ya se las pagaron, señora? Seis. ¿Todavía no? Están checando. Va. Está muy grande este lugar, está muy, muy grande. Donde quiera la banda está compre rosas. Y a ver, es un promedio, no vas a decir exacta cuánto me va a costar regalo de muerte, la neta, ¿no? Pero la neta lo recomiendo bastante porque entre más caminas, encuentras absolutamente de todo. Miren, hasta tulipanes, ¿no? Algo así se llama, no sé la neta, pero algo así se llama tulipanes, algo así. Fresco, sí, hasta huele rico, güey. Huele muy rico, la neta. Mira, güey, es pura gente enamorada, hermano, aquí caminando pura gente enamorada, wey. Miren, y hay diferentes colores, miren: azul, naranja, rosa, blancas, rosas, miren, girasoles. Mira, flores inmortales, güey, se llaman. Amiga, ¿por qué se llaman inmortal? Porque están secas. Para unas flores inmortales, una de esas. Imagínate, bueno, seca la ruca y seca ella. Seca la ruca. Esas quieren arreglar su casa. De verdad, está muy bien venir aquí, güey, la neta, güey. Sí. Muy bien, la neta. ¿Qué es lo que más se venderá ahorita, güey? ¿La rosa o los tulipanes? ¿Tú qué piensas? Rosa. ¿O los girasoles? Rosa y girasol. ¿Rosa y girasol piensas tú que se vende más ahorita? Pues puede ser, ¿eh? Porque yo estoy viendo mucha baja. Mira, unos globos de esos. Creo en unas horas va a estar muy cabrón porque venimos muy temprano, güey. O mañana. Mañana todavía va a estar muy cabrón, así. ¡Ah, la bestia, de verdad! Yo creo que ni se va a poder pasar, güey. Mira, de a 70 el ramo de flor. Esa está bonita. El amarillo. Un fuchsia. Eso los he visto un buen en el campo, güey. En los cerros.
No, neta, fuera de coto. Neta, fuera de coto. Miren, aquí está la zona de puro girasol. Puro, puro girasol. Para la más bonita. Qué bolas, ¿eh? Está tremendo. Eso está chido. ¿Cuánto tardarán en hacer uno de esos? ¿Cómo cuánto se tarda en hacer uno de esos, amigo? Esto como unas 3-4 horas. ¿Tú sabes hacer uno de estos? Lo hacen ellos. Órale, está muy bonito. Está muy bonito. Pero lo que le trae es baby, su collar, la rosa, su papel, para que le dé más detalles, su caja de madera. Ah, cajita de madera, papá. Es otro nivel, güey. Vamos a poner en contexto lo que dijo aquí el buen Pedrito. Me dice ahorita, la neta, veo todo esto. Y se puso sentimental. Oh, mami, está bien enorme aquí, gordo. Otro mundo, ¿no? Aquí es otro mundo. Mundo floreal. Me encuentro en el mundo floreal. A ver, volteamos para acá. Y le damos la vuelta así, güey. Ser mamador, güey. Yo veo todo esto y digo, a Chile voy a durar con mi morra. No, neta, fuera de cuento, o sea, es bonito, güey. Pues, güey, no sé cómo se llame, pero está curioso. Mira, güey. No, de esto está bonito, güey. Esto está bonito, güey. Te quiero. ¿Cómo que gracias por tu amistad? No, ¿cómo crees eso? ¿Cómo crees eso, mi gordo? ¿Quieres ser mi novia? Te amo, te quiero. ¿Cómo ves? Yo le quiero regalar un globo así, gordo. Ah, sí. A ver, banda, otro lado del mercado de Jamaica, vean nada más. Venden detalles así, con una cerveza adentro, unos dulces a los lados, unos chocolates arriba y qué bolas, ¿eh? Listo para aquella chica que le guste la cerveza. Ojo, ojo, ¿eh? Cerveza nada más. De este lado también venden con el vinito y toda la cosa, ¿eh? Detalles que la neta nunca yo había visto así. Y dices tú, verga, ¿qué pedo con eso? O sea, sí dices, es algo original. Se encontraron muchas cosas, ¿eh? Y detalles, uff. Regio. Cabrón, ¿eh? Muy cabrón, güey. Es cierto, tú con este. De aquí ya desanimándomela, señora. No, ya. Es cierto. Está muy padre, yo lo quería. ¿Crees que le guste ese a mi novia? Por supuesto. Por supuesto, ah, claro que sí, pero por supuesto. La vas a llevar con las señoras de ahí que te las hacen. Ah, me las adorna. ¿Dónde? Aquí te vas por el pasillo y más adelante. ¿Cómo? ¿Por qué número más adelante? Ahí luego vas a ver a una señora 650 arreglándolo. Y ahí te las arreglan, te las hacen así como te digo. Va. No las deshojan ni nada, nomás te las ponen así redondas y te ponen el papel. Ok, muchas gracias por el consejo. Vale. Gracias. A ver, amiga, ¿me vende este, por favor? Listo, para entregar a mi novia. A ver, rosas rojas, no, dice la señora. ¿Por qué? Tengo 56 años, rojas rojas. No, Maya. Sí, recomiende las rosas y hasta acababa de terminar todo eso. Porque quien piense que es rosa, rosa. O blancas. ¿O blancas? Pero mira, yo llevo de esas, mira. Llévate rojas. Estas están preciosas. Ah, es que a mi novia le gustan las rojas. Llévate las rojas. ¿Cómo llevan las rojas? A ver, aquí un. A ver, me voy a llevar este. Yo digo que este. Pues listo, se armó. Se armó, amigos míos. Se ha comprado el ramo buchón. El ramo, ahora falta limpiarlo, ahora falta que le den sus detalles, dice la señora, ¿no? Un ramo como se merece. ¿Cuánto se tarda usted en arreglarlo? Luego lo hace muy rápido. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, una media hora. Sí, hemos llegado a los globos más hermosos que he visto yo, la neta. Hola. A ver, quiero llevarme un globo de esos, amiga. A ver, deme este, pero le voy a poner algún detalle. ¿Me lo regala? Póngale, te amo. Está bonito, está bello. Póngale, te amo, Liz. Vete, mi Pedrito. El Pedrito es el buen valedor. Siempre me anda apoyando en estas cosas. ¿Puede pasar? No. No, güey. Está bien, amor. ¿Sí? Vente. ¿Quieres quedar ahí, mi gordo? Sí, güey. Ah, miren, vamos a ver cómo se los ponen. Te amo. No me gustan los distintos, ¿cómo se ve? Color. Pero en el globo se ve. ¿Sí? O te pongo este que quiero para siempre. Quiero para siempre, mejor. ¿Sí? Vale. A ver, vamos a ver cómo. Sí, creo que no me lo despega, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ni nada, mi gordo, te amo. Vamos a ponerle unas estrellas, porque las estrellas son parte de ti. Listo, se armó, amigos míos, el tremendo globazo. Pues muchas gracias, amiga. Que Dios te bendiga. ¿Qué local es este?
1183, ahí está. Se lo recomiendo, amigos, la verdad es que es un gran detalle y se ve bien hecho, la verdad. Gracias, que esté muy bien. Igualmente. Amigos míos, se armó el tremendo globazo, Pues amigos míos, llegamos a la conclusión de este video. Muchas gracias por haberme acompañado, de verdad, muchas gracias. La verdad es que fue muy divertido ir a comprar el mejor ramo buchón para mi novia. Y la verdad es que hay de muchos precios, como ya lo vieron. Tienen que irse, yo creo que muy temprano, porque yo llegué ya un poquito tarde, la verdad. Si es que quieren un ramo así mamastroso, porque ya estaban acabando, detalles ya habían muy pocos. Y amigos míos, le compré el tremendo globote y le compré el tremendo buchón. Ya nos pasé a arreglarlo, los enseñaría, pero yo lo tengo demasiado escondido. Así que vayan a seguirme a mi Instagram, estoy como jimmy.mx, jimy.mx, para que vayan a ver las historias. Este video sale el mismito 14 de febrero, para que vayan a verlo y ya estaré posteando unas buenas pics, unas buenas fotos del tremendo regalo que le voy a dar a mi novia. Así que vayan a guacharme por allá. Allá los veo, amigos míos. Así que fue todo por este video. Espero haberme acompañado a buscar el mejor ramo buchón para mi novia. Los veo por Instagram, no me despido por acá. Los estaré guachando. Nos vemos, amigos míos. Y perdón porque está destruida mi cama. Nos vemos, bye. Chao.